Undertale y Deltarune comparten muchos elementos en común, y no solamente por ser ambos juegos obras de Tobias Zorro. Comparten personajes, mecánicas, assassins. Hay paralelismos en sus historias, comparten casi que el mismo personaje misterioso de fondo. Pero algo que diferencia profundamente a ambos videojuegos es la existencia de los mundos oscuros. Sí, vale, es cierto que ya en Undertale teníamos esa dicotomía entre el subsuelo y la superficie, pero realmente nunca llegábamos a jugar en esta última, y el subsuelo es algo real, único y parte del mismo mundo. Sin embargo, cada mundo oscuro es como un mundo prácticamente nuevo, que nace y se cierra en su mismo capítulo, siendo en gran medida independientes y muy diferentes en cuanto a temática, lo que permite a Toby desplegar toda su creatividad sin tener que depender mucho de lo que se expuso antes, más allá de lo esencial y algunas conexiones narrativas. Pero a pesar de que conocemos los mundos oscuros desde hace años y de toda la información nueva que nos ha dado el segundo capítulo de Deltarune, todavía tenemos muchas sombras y dudas alrededor de ellos. ¿Qué son realmente? ¿Existen o no? ¿Los han visitado otros personajes antes que nosotros? ¿Cuál es su origen? ¿Qué relación tienen entre ellos? ¿Y qué mundos oscuros podrían aparecer en los siguientes capítulos de Deltarune? Quédate hasta el final porque el vídeo de hoy es muy, pero que muy interesante. Es indudable que la cosa ha cambiado mucho desde que en 2018 se publicase el primer capítulo de Deltarune. De aquellas, la teoría que más parecía prevalecer sobre el resto, seguramente porque venía de MatPat, era que el primer mundo oscuro de Deltarune, junto con Lancer, el Rey, Sean, Starwalker y todos sus habitantes, era un juego de rol o un sueño fantasía de Chris, tirando por tierra la relevancia de cualquier cosa que pudiésemos ver en esos mundos tan maravillosos más allá del impacto que pudiesen tener sobre nuestro personaje. Ya defendí muy fuertemente en su momento que esto no era así, basándome en el huevo, el único objeto que obtenemos en el Dark World y que se mantiene inmutable al volver a nuestro mundo. Pero ahora, con lo que hemos visto en el segundo capítulo y sus consecuencias, dudo que ya nadie siga pensando que los mundos oscuros no son algo real en la medida de lo posible, o al menos algo con consecuencias tangibles en el mundo de Chris y Susie. ¿Verdad, Berly? Pero nos estamos adelantando un poco. Como diría Flawin empuñando un cuchillo, vayamos por partes. Para empezar, hablemos de cómo nace un Dark World, dado que, en teoría, ahora sí conocemos su origen. En el primer capítulo se nos contó muy poco sobre ellos, casi que solamente se nos hablaba de la Fuente Oscura y se nos daba a entender que era lo que creaba ese mundo. Pero ya en el capítulo 2, tanto la reina como Ralsei nos lo confirman del todo. La primera nos cuenta cómo el caballero, alzando su mano hacia el cielo y maldiciendo su voluntad en la hoja, creó la Fuente de Oscuridad que dio lugar al Cibermundo. Y el niño cabra nos confirma que los mundos oscuros reflejan la voluntad de su fuente, que no deja de ser la voluntad o determinación del caballero. Pero esto nos deja con más preguntas que una charla de Spamton sobre los NFTs, dado que no parece tener sentido que a pesar de que han sido creados hace poco, estos tengan historia y lore propios. En el primero, que sabemos que es de reciente creación, se nos menciona que había cuatro reyes, el encierro de Yevil, el golpe de estado del padre de Lancer, y en el segundo es todavía más evidente, dado que se crea ese mismo día, pero ya se nos habla de un pasado en el que la reina no gobernaba con puño de hierro y toda una historia de Spamton en la que llegamos a retroceder hasta el año 1997, cuando Deltarune teóricamente transcurre en el 2020X. ¿Cómo es posible que un mundo oscuro que no tiene ni un día de vida tenga años y años de lore previos? Y lo más raro de todo es que en ambos se nos habla de otra gente del mundo de la luz, cuando nadie más ha podido caer allí y nadie en la superficie parece saber de su existencia. En el del colegio, el rey y otros habitantes nos hablan directamente de una época en la que convivían con los Liners hasta que estos los abandonaron y encerraron allí. Mientras que en el Cyberworld varios residentes nos comentan que llevan un tiempo sin ver a ninguno, que no hacían caso a los productos de Spamton o, incluso, que el cuerpo de Spamton Neo fue creado por un Liner. ¿Cómo puede ser todo esto posible? ¿Tener historia o interaccionar con gente del mundo de la luz cuando ni existían? Pues con la única opción posible, y es la que sospechábamos desde el principio. Los personajes de los mundos oscuros son lo que parecen, objetos en una habitación. Como un Toy Story, pero en VR. Cuando se invoca una fuente oscura en un espacio cerrado, esta crea un Dark World hasta donde alcanza su oscuridad, generando un mundo en base a los objetos de ese espacio y a lo que ya habían vivido como objetos. Se crea toda una historia y un lore en base a ello. Por eso esos Darkness ya han interaccionado con los Liners, porque realmente jugaban con ellos, hasta que se dejó de usar ese aula. Por eso los Liners no miraban a Spamton, porque eran literalmente correos de spam.
y así con todos y cada uno de ellos. Vale, Sir Gary, que sean objetos lo sabemos desde el capítulo 2, desde el momento en el que los llevamos sobre nuestra cabeza de la clase al armario, y estos aparecen en el pueblo. O directamente con que el primer mundo oscuro sea una representación de cómo habían quedado los juguetes en el suelo. Pero no creo que simplemente sean literalmente objetos que cobran vida gracias a una fuente oscura, ¿no? ¿Habrá algo más? Pues realmente no, es eso. Simplemente objetos que toman una personalidad y una historia previa acorde a lo que ya habían vivido siendo objetos. Y de hecho, aunque ahora puedan expresarlo de una forma diferente, es que realmente se siguen comportando como objetos. Ralsei nos cuenta que Lancer se siente bien ayudando a Susie y a Chris porque ese es su propósito. El propósito de los Darkners es asistirnos. Es la única manera en la que se sienten realmente realizados, como buenos objetos que son. De hecho, esto da un nuevo significado a un diálogo que vimos con Sean en el primer capítulo. Iluminados. Hace mucho tiempo, los oscuros vivíamos en armonía con los iluminados. Ellos eran como dioses para nosotros, nuestros protectores, nuestros creadores. Entonces, un día todos fuimos encerrados en esta prisión, y los iluminados nunca volvieron. Por eso se refiere a la gente del mundo de la luz como dioses, protectores o creadores, porque prácticamente lo son. Ya fuese porque crearon esos juguetes o porque les dieron una utilidad al jugar con ellos. Pero es que no solamente eso, también nos cambia de perspectiva las palabras del rey. Hubo un tiempo en el que los oscuradores y los iluminados vivían en armonía. Un tiempo en el que los oscuradores podían cumplir su propósito en paz. No es que esos Lightners visitasen el mundo oscuro, era simplemente que jugaban con ellos mientras eran simples juguetes. Y por eso, cuando se fueron, también nos dice que les despojaron de todo significado. Porque si nadie jugaba con ellos, no podían sentirse realizados, no podían cumplir su propósito. ¿Qué es un juguete sin un niño que juegue con él? ¿O un programa online cuando no hay internet? Pues prácticamente nada, algo totalmente inútil. Y ahora que sabemos qué son los mundos oscuros en esencia y cómo se crean, vamos a ir un paso más allá. Como Sans con la madre de Chris. ¿Acaso existe algo que los una? ¿Alguna relación entre ellos que justifique por qué se crearon en la escuela y en la sala de ordenadores? Pues yo diría que sí. Creo que son sitios que representan el vínculo entre Starwalker y Nubert. Nah, hombre, broma. Entre Chris y Asriel. Es cierto que no es un argumento muy fuerte de momento, pero sabemos que alguna relación tiene Chris con las fuentes oscuras, y podemos extrapolarlo precisamente a esto. Es evidente que en la escuela tuvieron que pasar tiempo juntos en algún momento, dado que Chris todavía recuerda cuál era la taquilla de su hermano y está justo al lado de la suya. Sin embargo, Asriel se ha ido a la universidad. Para el laboratorio de ordenadores había que estar algo más atentos para ver la posible conexión, dado que en esta ocasión es Alphys la que nos cuenta que Chris se quedaba hasta las tantas hablando online con Asriel, e incluso en el Dark World podemos ver una habitación que representa el historial de búsqueda de Asriel, pero Chris no quiere entrar porque dice que tiene la sensación de que no aprendería nada, seguramente dando a entender que ya lo conoce precisamente por haber compartido ese tiempo con Asriel. ¿Qué es lo que ha ocurrido esta vez para separarlos? Pues que el internet del pueblo ha dejado de funcionar, y por lo tanto Chris ya no puede chatear con su hermano. Y por último, para la fuente oscura del capítulo 3, sabemos que Asriel y Chris solían jugar a videojuegos como un Mario o el para nada falso Super Smashing Fighters en esa misma tele hasta que Asriel se fue. De hecho, nos destacan varias veces que la tele estaba polvorienta e incluso desenchufada en el primer capítulo, dando así a entender que seguramente Chris no había vuelto a usarla desde la partida de su hermano. Y viendo la temática del capítulo 3, puede que no solamente sin jugar a videojuegos, sino también sin ver películas ni la tele en general. Puede que lo que une a todos estos lugares sea la nostalgia y tristeza de Chris, que ya sabemos que, además, no es que sea muy alegre precisamente. Pero en caso de que sea así y que hayamos descubierto el patrón de creación de las fuentes oscuras, ¿podríamos intentar predecir los siguientes Dark Worlds? ¿Qué otros sitios sabemos que tienen una conexión entre Chris y Asriel o simplemente le recuerdan a su hermano? Pues tengo tres principales candidatos. En primer lugar tenemos la iglesia, donde Asriel confesaba los pecados de Chris e iba al coro, y hasta se nos menciona que iban en familia todos juntos a misa. Incluso en sí el ángel podría ser un elemento interesante, dado que sabemos que ambos intentaron hacer uno de pequeños.
En segundo lugar, la tienda de Asgore. Ya sea la parte cerrada trasera, la parte de las flores o el propio camión. No ya solamente por ser la tienda de su padre, sino porque Asgore nos dice que cuando venga Ariel podrían ir a cenar todos juntos y dar una vuelta en su camión, como en los viejos tiempos. Y, por último, el restaurante Q-Sys, dado que la camarera nos comenta que iban todos los domingos y Ariel le pedía un chocolate caliente, lo que se refuerza cuando tomamos uno con Chris y se le cierra la garganta, seguramente por pura nostalgia. Creo que estos son los que más probabilidades tienen de salir en futuros capítulos, pero también tengo otros candidatos que podrían cojear por algún lado. El lago, donde Onion-san nos comenta cuando Chris intenta ponerle el nombre de Ariel II, que ese nombre le suena, que es como un recuerdo y que Ariel solía tirarle palomitas. La pega sería que es un espacio abierto, y eso de momento no sabemos si siquiera es posible, seguramente hasta que juguemos el capítulo 3 y veamos por qué Chris abrió la puerta de su casa antes de crear la tercera fuente oscura. Y el cementerio, donde sabemos que de pequeños fueron Noel, Des, Chris y Ariel a jugar y explorar juntos. Noel nos dice que lo echa de menos, y no creo que el caso de Chris sea muy diferente, pero lo mismo, vuelve a ser un espacio abierto. Evidentemente habría otras razones para más sitios, como el búnker, el hospital o la casa de Noel, pero tampoco quiero hacer un vídeo infinito hablando de esto y prefería ceñirme a recuerdos que pudiese tener Chris con Ariel, como aquella diadema de cuernos rojos que tenía Chris para parecerse a su hermano y que ha perdido, aunque a lo mejor ya la hemos visto. Pero si no te convence esto de la relación entre Chris y Ariel, no te preocupes, porque una segunda posible conexión podría ser que los mundos oscuros son sitios donde los objetos han perdido su propósito. Los juguetes habían quedado encerrados en una clase sin que nadie jugase con ellos, la sala de ordenadores se ha quedado sin internet, y la tele del salón lleva años sin usarse. Esto provoca que todos los darkness que aparezcan a raíz de estos objetos se sientan vacíos y tengan la necesidad de buscar desesperadamente un nuevo propósito. En el primer mundo oscuro, el rey ve la fuente como una oportunidad de crearse un mundo propio para su gente y de vengarse de los Liners. Y en el segundo, la reina desea propagar la oscuridad más allá de la sala de ordenadores para expandir su mansión y poder seguir ayudando a la gente ahora que no hay internet. Aunque al final descubrimos, gracias a Ralsei, que si se expandiese la oscuridad, ocurriría precisamente lo contrario de lo que ambos reyes quieren, dado que todos los Darkners quedarían convertidos en piedra, y los Liners, los que verdaderamente les dan una razón de ser, desaparecerían. Esto nos podría estar dando a entender que alguien les está engañando para que quieran crear esas fuentes. ¿Estará el caballero provocando estos nuevos propósitos queriendo? ¿O es un daño colateral y sus intenciones van más allá de los Darkners? Más allá incluso que Chris, en caso de que no sea Chris, ¿a quién beneficia que se estén creando más fuentes oscuras? Pero es que quedan muchas otras preguntas. ¿Cómo se explica que Yevil sepa de la existencia de la reina cuando el Cyberworld todavía no se había creado y es difícil que una carta de una clase de colegio sepa de un ordenador de la biblioteca? ¿O cómo es que Ralsei puede moverse entre ellos aunque haya una separación física y sin convertirse en piedra? ¿Cuál es el origen de la fuente oscura del armario y cuál podría ser su relación con Chris? Pero, sobre todo, ¿cómo puedo llegar a molar tanto como Starwalker? Habrá que ver qué nos trae Tobias Zorro con los siguientes capítulos. Pero mientras tanto, suscríbete para no perderte los siguientes vídeos sobre Deltarune. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta el próximo vídeo.